El 11 de marzo, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Chancay realizó una conferencia de prensa con el fin de informar todo acerca de los tsunamis. Me parece importante porque estamos viviendo, ¿no? A nivel de todo el país, mundialmente, una alarma de que no podemos ser ajeno a esto, ¿no? Al ser un distrito portuario, tenemos zonas de alto riesgo, pero a la vez reconocemos que no contamos con una debida prevención. Como secretario técnico de Defensa Civil, tendría que hacer este plan operativo de emergencia. Yo sería una persona autoritaria porque no lo puedo hacer solo. Eso es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Las autoridades a nosotros nos tienen que alcanzar su relación de personal, su mobiliario, su maquinaria, si es que hay maquinaria pesada, sus unidades móviles disponibles, y también nos tienen que alcanzar sugerencias, ideas en su sector, cuáles son las necesidades, cuáles son las falencias. A esta reunión asistieron vecinos del puerto de Chancay a solicitar charlas informativas en caso de tsunamis u otros desastres similares. Y cuando se presenta el desastre, lo primero que colapsa son los sistemas de comunicación, los teléfonos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo me comunico yo con los bomberos, con la Capitanía del Puerto, con la Policía Nacional? ¿Cómo? Es una gran deficiencia que tenemos aquí en el distrito y que todavía no se ha podido superar. En esta reunión se acordó hacer simulacros en el mes de abril, aunque la regidora Gina Pérez solicitaba una mejor eficacia. Si lo vamos a hacer en abril, como lo está sugiriendo, no valdría la pena. Porque, ¿qué pasaría de que aquí a dos, tres días, una semana, suceda una desgracia que no lo quisiéramos, que Dios no lo va a permitir, creo así, ya? Entonces, no valdría de nada. Si se pueda enviar a hacer unos críticos para que puedan llegar a nivel de todo el distrito, ¿no? Para poder prevenir. El señor Ronald Gutiérrez pidió a los medios de prensa ayuda en difusión. De que se difunda algún tipo de comunicación, pues se habla con las administraciones, en los canales, ¿no? Se habla con los dueños de los canales. Pero lamentablemente nos metió a todos en un solo saco, a todos los medios de prensa, y nos aludió de interesados por el hecho de no emitir publicidad de la cual nunca nos dijo nada. Pero no puedo hablar pues con un acutor. A mí me condiciona, me dice el señor, pero este espacio tiene un costo y cuesta tanto, y de repente yo no quiero mencionar nombres, pero tengo las formas que me han hecho llegar de los costos. Al final, de todas maneras, esto se puede manejar de diferentes formas. Y Miriam, estoy seguro que gentilmente te podríamos pasar, inclusive si nos lo das ahorita también te lo podemos pasar. Pero las cosas se hacen conversando, ¿no? Hablas en general como si todos estuviéramos involucrados en el mismo saco y no es así. Y si no, pues hay otras maneras de hacerlo, hay otras maneras de llegar al público a través de las charlas de capacitación, a través de volanteo, a través de folletería, ¿no? Como era de esperarse, no se ratificó. También hay, digamos, medios de comunicación o comunicadores sociales que tienen espacios contratados. Independientes. Pero la municipalidad tiene medios que paga la municipalidad obligatoriamente a pasar estos eventos, estos casos, ¿no? Estas informaciones. Solo esperamos que para la próxima sean más informados con lo que pasa. ¿Cómo califica usted el día de hoy, cómo llevó a cabo las coordinaciones del señor Ronald Gutiérrez? Me parece bien que haya tomado esta iniciativa, pero como a él pide, de que yo le he sugerido, ¿no?, que se haga un tríptico y que llegue a nivel de toda la población en general, porque lo que hemos estado reunido han sido las autoridades y como sea, dirigente de diferentes centros poblados, pero a veces no, por los últimos quehaceres de los mismos dirigentes, a veces no pueden comunicarse, ¿no? Para eso están los medios de prensa, para eso están los crípticos, que es inmediato que se puede hacer llegar casa por casa. Si bien es cierto, se ha dado algunas nociones, algunas ideas de lo que es tsunami, un sismo, que no estamos libres de tenerlo en nuestro país, ya que somos un país netamente telúrico.